particularmente nuestro bloque hemos estado en contacto, comunicándonos y escuchando un poquito a los emprendedores sobre este evento en particular, ¿no? Lo cual nos manifestaron que hay un consenso en común entre ellos para que se sigan realizando este tipo de eventos y que no sea un motivo el recurso económico, que por ahí no cuesta conseguirlo hoy o que no está disponible para este tipo de eventos. Y es como que ellos lograron un consenso para poder ser parte y participar y económicamente con este tipo de actividades, lo cual nosotros aplaudimos eso, porque vemos que hay una necesidad de parte del emprendedor estar presente y que el municipio acompañe y le permita, digamos, estar en espacios públicos ofreciendo sus cositas que hacen, ¿no? Así que desde nuestro bloque acompañamos, digamos, este tipo de decreto de telegajo que hay, ¿no? Ellos están inscripto y están pagando los aportes como cualquier comercio, y que el aporte es un aporte extra que están haciendo ahora para el funcionamiento o para cooperar con la actividad gastronómica, o con el evento, mejor dicho, gastronómico que se va a hacer el próximo fin de semana. Entonces, era más que nada aclarar eso, porque había quedado medio como suelto o dudoso que los chicos que tienen este tipo de comercio están inscriptos y pagan todos sus impuestos, y además pagan un canon por el espacio público para trabajar esos días en ese lugar, justamente como dice el concejal Grandi, para colaborar y aportar a que el evento se pueda generar y que no sea todo, que salga todo del municipio, básicamente. A mencionar, como dijo el concejal Grandi, nosotros estuvimos hablando con varios feriantes que se reunieron para llegar a este acuerdo. Ellos nos destacaban que vienen haciendo aportes anteriores en otros eventos, en otros Sansabores o en otros eventos públicos que ha organizado en conjunto con el municipio. Si bien no fue un canon como esta vez, ellos han abonado algunos shows, servicios de sillas. No es que no vienen abonando, sino que esta vez se le puso el nombre de canon. Me parece que por ahí no es el tema si canon no, canon sí, sino darle la oportunidad de que ellos puedan mostrar sus productos, que no solamente se benefician los feriantes al hacer la exposición, sino también los comercios de San Salvador, que es donde ellos compran sus insumos, y la población en general, que el fin de semana tiene a dónde asistir o tiene un evento. También nos destacaron esto de el interés que tienen por hacer un espacio físico fijo en donde ellos puedan organizarse un domingo a la tarde, ir y exponer sus cosas. Entonces eso nos pareció muy interesante también, como para trabajar más adelante en cuanto al trabajo que vienen haciendo los feriantes en estos eventos. Nosotros obviamente nos vamos a abstener porque entendemos que falta documentación. En el considerando se habla de concesión. Dice: consideramos procedente concesionar la explotación del espacio público donde cada uno se instalará. Bueno, falta un contrato, no sé qué otra documentación debe haber para que quede formalizada la concesión. Porque eso, bueno, sería esa una observación. La otra observación es que, digamos, se viola nuevamente el principio de legalidad. Es el poder legislativo el que crea tributos. En este caso tenemos un decreto del Departamento Ejecutivo Municipal que está creando un tributo y que lo manda al Consejo para su ratificación. Hay una manda constitucional, el artículo 122 de la Constitución de Entre Ríos es específica en ese sentido. En cuanto, digamos, a la concesión, como dice la ley 10.027, tiene que estar debidamente fundamentada.